tal? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo andamos? Vivedo Freddy. Vivedo Freddy, un aplauso. Questa sera è una serata particolare, speciale. Io ho l'onore davvero di presentare un artista che per la seconda volta mi capita nella mia carriera artistica. Oggi è un momento molto ma molto speciale. Il consentito di Miami, l'orgoglio di Latinoamérica, il grandissimo del mondo. Señoras y señores, para ustedes, per noi, Oscar de León. Queridos amigos del mundo latino, estamos con una parte importantísima de la historia de la música latina. Les presento al señor, bueno, le dicen el león de la salsa, el faraón de la salsa, pero yo no sé si prefieren también llamarlo el diablo de la salsa, Oscar de León. Vaya. Bueno, sabroso. 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 Sí, no me digas que no. Ahora nadie se muere de amor. Bueno, me siento contento, estoy feliz de poder penetrar una vez más en Europa. Son 26 años seguidos viniendo en los veranos. Y la verdad es que en esta oportunidad, tenía tiempo, no lo hacía. Hace mucho tiempo hubo una época que hice 25 presentaciones. Después bajaron a 12, 15, 13, por la misma economía mundial. El año pasado estuvo muy, pero muy por debajo del nivel de economía acá en Europa. Y me sorprendió ingratamente que vinimos nada más que a 5 presentaciones. Pero ahora en esta oportunidad vinimos a 15 en 20 días. Increíble. Eso sí, ¿y cómo está yendo? No, bien, perfecto. Donde estuvo un poco flojo fue en Gran Canaria, no sé por qué, pero los demás han sido llenos impresionantes. Y uno tiene que ser honesto, porque hoy en día tiene que ser honesta la gente, aunque no lo quieran, debido a que el internet nos tiene bien informados, no se puede mentir en ningún lado. Hay muchos artistas que sí lo hacen y creen que la cosa es que así. Todo se viene a saber. En Cuba se dice, más rápido se coge un mentiroso que un cojo. Y entonces eso es verdad. Y como dice usted, es increíble los medios de información que tenemos hoy, no nos dejan mentir. Sí. Pero bueno, yo presenté un concierto suyo exactamente 3 años atrás aquí en Torino. Tuve esa posibilidad. Pero en realidad el honor más grande es poder conversar con usted hoy. Y yo sé que usted es un amante de la música cubana, de la cultura cubana, siempre fue así. Es la que me ha hecho abrir puertas en el mundo. Aparte, hay que tomar en cuenta también el talento que la vida le proporcionó a uno. Y he tenido mucha responsabilidad y cuidado con lo que hago. Mi profesión, que yo no la he tomado como un juego ni como algo que se tira por la borda, ¿no? La he cogido muy en serio. Y por eso, a mi edad, todavía estamos la gente. ¡Wow! Me lavo de caña, rica su dulzura. Me lavo de caña, rica su dulzura. Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba. Lo que la gente del mundo latino no sabe es que tú cuando eras pequeño, oye, mamá Carmen se decía, y esas inquietudes musicales que tiene mi hijo. Y, sí, pero ella... ¿Qué decía ella, mamá? Ella no confiaba en eso. No confiaba en eso. Ella no confiaba en eso. Mi papá justo tampoco. Porque mi mamá le gustó cantar y cantaba en grupitos y cosas así y nunca le fue bien. Y buena cantante mi mamá. No es porque haya sido mi mamá, sino que cantaba bien. Tenía mucho feeling. Pero bueno, no llegó su tiempo. Aparte de que para la época yo creo que existía más racismo que ahora. Yo recuerdo que al Benny que lo ponían a cantar detrás de cortinas. Entonces yo creo que mi madre no trascendió por eso mismo, ¿no? Pobre, negra, buena cantante, pero... Ese tema que cantas, Mi raza negra, es genial.
porque, ¿sabes? Se refleja en él la historia triste que desafortunadamente ha tenido que sufrir la raza negra a través de los años. Voy a cantarle a mis negros. Hey, hey, hey. Esa es mi raza querida. En los 5 continentes, y que tengamos presente que aún cargamos las heridas. Ya tú lo ves. Tu primer proyecto musical, en realidad bastante infantil, ¿no? Fue en una parroquia. Recuerdo que estabas ahí inventando con Golden Star. Sí, hubo una... ¿Qué te recuerda de eso? Una agrupación. Golden Star fue prácticamente un seteto. ¿Sí, no? Sí. Debido al sitio donde yo vivía, que no tenía relaciones, estaba desubicado, lo que había, tenía una aspiración inmensa de hacer música. Y ahí quedó todo eso, no trascendió. Pero yo seguí insistiendo, no con fuerza, pero sí atento a mi... Con pasos firmes. Con pasos firmes. Hice pasantías pues en una empresa ensambladora de vehículos. Después de taxista, alternaba el taxi con la música. Poco se hacía, pero bueno, servía para subsanar lo que no podía hacer con el taxi, porque el taxi te ofrece la posibilidad, eso es constantemente, de tener relaciones interpersonales. Sí, el taxi es una fuente importante para eso, pero también te atrasa, porque lo que haces en el taxi, va y lo gastas en un hotel, levantando una chica, aunque tú no levantas nada, ellas son las que te levantan a ti. Sí, claro, es porque normal. Eso es mentira de que el hombre levanta, o sea, la mujer es la que es decide. Es la mujer la que decide al final. Es la que decide al final. Entonces, me gustó esa parte de lo del taxi porque hubo muchas relaciones. Sí, una experiencia muy linda. Pero bueno, hasta ahí sucumbió en una noche cuando recojo a dos pasajeros que en Venezuela le decimos culones. ¿Ah, sí? Sí, dos pasajeros. Y empezaron a elogiarme mi carro. Empezaron a elogiarme. Oye, tú sí tienes tu carro bonito. Yo tenía mi carro lindo y bello. Yo tenía un solo pantaloncito. Mi mamá me lo lavaba en la mañana, en la noche. Y en la mañana tenía que estar limpio. Y mis zapaticos, que el tacón está así volteado tanto caminar. Bueno, yo también. Sí, también. En Cuba vivimos. Bueno, entonces... viví aquello tan sabroso cuando los muchachos me dicen: oye, tu carro sí es bonito. Los dejo en una esquina, los dejé arriba, y cuando estoy en la esquina de abajo, chocaste. Me lo chocaron. Eso es mal de ojo, se dice en Cuba. Mal de ojo. Eso es mal de ojo. Bueno, llegaste al 72 con una furia tremenda porque ya habías pasado por los psicodélicos. Psicodélicos. Pero eso sirvió para conocer a los que posteriormente fueron músicos de la agrupación que formé, que se llamó Dimensión Latina, que explosionó en Venezuela y eso fue el catapultazo para Increíble, mí. Increíble, yo lo sé. Soy igual que un niño, mamá. Dijera Víctor Mendoza. Víctor Mendoza te fungió profesionalmente, ese hombre. Él fungió como productor de la Dimensión Latina. Pero yo diría que fue algo que le llegó a él a las manos así como un tesoro, porque él fungía como productor y la verdad que yo nunca lo vi como productor. Porque el que escogía los temas era yo, el que hacía los arreglos con Monge. Todo el movimiento de Dimensión Latina era este servidor. Aparte de que ese señor se aprovechaba del desconocimiento de uno, ¿no? Entonces, si uno hacía un tema, él ponía una palabra y se ponía coactor. Entonces, fueron una de las cosas que no me...
Pero ¿te diste cuenta en el tiempo después? Sí, me di cuenta, me di cuenta en el tiempo. Poco a poco. Porque en la vida todo se sabe. Claro. Y realmente creo pues que puede ser buen productor porque lo demostró con otras agrupaciones. Pero había esa maldad. Ese recuerdo un poco feo. Bueno, vamos a olvidarnos de esa parte entonces momentáneamente y vamos a llegar al momento de una persona que, digamos, no vamos a quizás rescatar, sea una palabra bien fuerte, ¿no? Porque tú nunca estuviste bajo, tú siempre tuviste un nivel altísimo. Quiere decir que nunca... Siempre fui ascendente. Siempre fuiste. Pero llegó el momento de un personaje que hoy en día... tiene una relación, una óptima relación contigo, no solo profesional, sino personal. Osvaldo Ponte. Sí, Osvaldo Ponte llega a mi vida musical, profesional, en el momento en que más lo necesitaba. Y se convierte en mi bastión, se convierte en mi punto de apoyo. Y de inmediato, cuando mi popularidad estaba decadente, estaba por problemas que yo tuve, no relacionado con lo de Cuba, sino con otros problemas. Entonces, yo lo llamé porque ya lo conocía mediante presentaciones que hacía él con mi persona. Vi la forma de trabajar de él. Y este es el que me conviene. Este es el hombre. Sin saber que él podía hacer el trabajo de manager, pero... Vi los rasgos iniciales de la cosa y le dije al amigo, vamos a llamar a Osvaldo para ver si él quiere. Y él inteligentemente me dijo, está bien, yo voy a hacer el trabajo, no me pagues en 6 meses. Yo te voy a demostrar primero. Y me gustó aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Otro de seguridad. Ya tú ves a dónde hemos llegado. Ha llovido muchísimo. 26 años, ¿eh? Y lleno de grandes éxitos. Increíble. Pelado de caña. Rica su dulzura, apriétala.